¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. A veces no se folla por no preguntar. Ojo que hoy voy directo al grano y parece que esto será o a cachondeo o que será una cosa pues un poco bruta. Y la verdad es que no es ni una cosa ni la otra. Esto es una frase de un amigo, quizá mejor no diga su nombre, no voy a ser que le metan un aprieto, un amigo triatleta que sí quiere que se manifieste y que lo diga, que siempre dice eso, ¿eh? A veces no se folla, San Juan, a veces no se folla por no preguntar. ¿Qué significa esto? Hostia, yo creo que esto es una máxima, que el tío se la aplica a todo en su vida y creo que sirve para cualquier cosa. Sirve para la cosa más evidente, que es, coño, vas a la discoteca, encuentras a una chica que te gusta mucho y te vas para casa diciendo, ay, coño, hostia, no le dije nada. No hace falta que le digas directamente, que vamos a follar, pero hay otras maneras de decirlo, ¿eh? O de conocerla, o de tomarse una copa, o lo que sea, ¿eh? Pues esto que es tan evidente en tomarse una copa en una discoteca, o en un bar, o en lo que sea, es muy aplicable y es tan evidente, lo que pasa que se nos pasa por alto en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Aquella carrera que no empezaste a estudiar porque pensabas que sería demasiado difícil, o que quizá ahora ya eres demasiado mayor para empezar a estudiarla. Aquel trabajo al que no te presentaste porque pensabas que los otros candidatos que habían ido a la entrevista de trabajo estaban más preparados, o tenían mejores estudios, o cumplían unos skills mejor que los tuyos. Esa carrera, ya no universitaria, sino de correr, que jamás empezaste a entrenar porque pensabas que, ay, las piernas no aguantarán, será demasiado larga para mí, o es que yo no estoy preparado para ir a la jungla, o a Sables, o hacer una maratón, o hacer una media maratón, o un 10 kilómetros, o un Ironman, o lo que sea, o la Powerade Unforced Madrid-Lisboa. Esto es aplicable a ese viaje que te quedó pendiente y que jamás hiciste porque tu padre, cuando le dijiste que querías el viaje, te dijo, ay, madre mía, a ver si va a ser seguro que te vayas a dar la vuelta por el mundo con 4 duros y sin saber muy bien cuál es la planificación. Entonces, muchas veces no se folla por no preguntar. A veces no se folla por no preguntar. Pensad en ello. Yo creo que es una pena, de repente, que nos lleguen los 50, los 70, los 90 o los 25 años, que nos vayan a meter en una caja de pino y justo en el momento antes de cerrar la caja de pino, cuando nos pase la peli de la película de nuestra vida por delante de los ojos, empecemos a pensar y dijéramos, ¿y si a la rubia le hubiera invitado a una copa? ¿Y si me hubiera presentado a esa entrevista de trabajo? ¿Y si me hubiera entrenado el primer día para esa carrera y luego el segundo y el tercero y el cuarto? ¿Y si? Entonces, lo máximo que puede pasar si este ¿y si? Lo solventáramos y se lo dijéramos a la rubia, fuéramos a la entrevista de trabajo, empezáramos a entrenar, es que nos equivocáramos, ¿y qué? ¿No? Que nos equivocáramos y la cosa saliera mal o la rubia nos dijera, no, la carrera fuera demasiado larga y petáramos. No pasa nada, si vamos y no lo conseguimos, a tomar por el culo, pero como mínimo cuando nos vayamos a la caja de pino diremos, coño, ahí tuve 2 cojones, fui atrevido, y además se lo contaremos a los colegas hasta con cierta gracia, hostia, ¿te acuerdas la vez esa que yo no estaba preparado para correr una maratón, pero en cambio me presenté a la doble maratón y en el kilómetro 25 ya reventé? Pues no pasa nada, oye, pues se admite el error, se cogen más ganas para la siguiente o incluso se descarta la opción ya por la siguiente. Este es el primer punto que quería comentaros hoy. El segundo va muy ligado a esto, que es incluso cuando nos convencemos de romper esta barrera de este y sí, y vamos a por la rubia, vamos a por la carrera, vamos a por el trabajo, hay otras cosas que nos desaniman. ¿Quién? El típico tío en Twitter, que es un cabrón que está en el sofá en casa sin hacer nada y que probablemente tiene pánico que alguien le demuestre que eso se puede conseguir. Y entonces, por si acaso, y hace el típico comentario, el típico tweet de, a ver, San Juan, gordito, ¿dónde vas tú a correr un Ironman o a correr un Ultraman o a correr Sables? ¿Qué quieres que te diga? Si me pasa a mí, seguro que os pasa a vosotros en otras cosas. A veces es el tío de Twitter, a veces es vuestro padre, a veces es un amigo que os quiere mucho, ¿eh? Que piensa, ay, que se la va a meter, que va a fracasar, que se va a dar de hostias con la realidad. Oye, pues dejad que nos demos de hostias con la realidad. Y da igual, al que me está viendo, si tú estás convencido de que quieres hacerlo, da igual si está el tío este que te dice qué tal, o da igual si lo ves en Twitter, o da igual si incluso es tu propia conciencia la que dice, ay, cuidado, no vayas y no lo hagas. Ojo, esto que digo solo vale en 2 ocasiones. Una, que tengas las ganas, la necesidad y casi como eso que te arde por dentro, que te dice, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Claro, si en realidad ya no estáis convencidos de que tengáis ganas o necesidad de hacerlo, coño, olvídate y vete a hacer otra cosa, ¿no? Y dos, creo que al final esto es una cuestión de cojones, de ganas, de mentalidad, de que, como os decía antes, tengáis eso que os arde por dentro y digáis,
tira para adelante. Hay ejemplos de esto, ¿eh? Alfred Hitchcock, por ejemplo. Hostia, si el tío tuviera que haber hecho caso a la productora, distribuidora y estudio que en ese momento iba a rodar Psycho, el tío presentó el guión y dijeron, esto es una paranoia, esto es una mierda. Y probablemente sea una de sus mejores pelis o de las pelis más recordadas de la historia del cine. Si el tío se hubiera rendido en ese momento o si no hubiera tirado para adelante cuando había uno ahí en el estudio que le decía, hey Alfred, tío gordo, que esto es una mierda, pues hoy en día no habríamos visto a Psycho. Joder, ya sé que está muy bien hablar de casos de gente de esta, pero dices, bueno, es que de Hitchcock hay uno. Bueno, pues ahora os hablo de un caso que yo al final soy un gordito que intenta cosas. Cuando intenté el Iron Man y cuando intenté el Ultraman, mi entrenador en ese momento, que es un tío al que le aprecio y le quiero mucho, y el tío seguramente también me apreciaba a mí, me dijo que ni de coña, que no lo intentara, que no lo hiciera, que aburriría el triatlón y que no lo conseguiría. Y que esos 2 meses en los que quería intentar preparar ese Ironman sin haber nadado ni hecho bici antes, era una cosa en la que acabaría lesionado, no lo conseguiría y en el caso de conseguirlo, aborrecería este deporte. Lo mismo me dijo cuando intenté el Ultraman. El tío lo decía convencido, pero yo creo, y aquí va el consejo, o no el consejo, sino la enseñanza que aprendí de todo esto, es cuando haya algo que tengas tantas ganas de hacer, que la sientes porque te arde por dentro, no escuches a nadie y no te desvíes de tu obsesión. Da igual, sé soberbio, sé un chulo putas, sé un sobrao de la vida y luego si tienes que rectificar, es que lo máximo que tendrás que hacer es pedirte perdón a ti mismo por haberlo intentado, que no es el caso, pedir perdón a los demás por decir, hostia, cuánta razón que tenías y tendría que haberte escuchado, pero sobre todo podrás mirarte a la cara, podrás mirar al espejo y decir, coño, ¿y si lo hubiera intentado? No, ¿qué coño? Es que ya lo has intentado. Así que ahí va el consejo. Esto que acabáis de ver es el capítulo 37 de Hashtag lo que te hace grande. Entonces diréis, coño, ¿por qué lo he visto en vídeo si ya puedo leerlo en el libro? Pues muy sencillo, porque del capítulo 37 al 45 decidimos con el editorial dejarlos en blanco e irlos completando los días antes del lanzamiento del libro. Así que aquí abajo dejo el link para si queréis conseguir el libro, que está ya en Amazon, en envío gratis y con descuento. Y si resulta que ya ha salido el libro y habéis llegado al capítulo y de repente estáis diciendo, ¡ay, coño, que el capítulo o el consejo está aquí! Pues aquí queda la cosa. Así que consejo número 37 de lo que te hace grande, joder, no escuchéis a nadie y no dejéis que nada os desvíe de vuestro objetivo, o en este caso, de vuestra obsesión.